Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Kurabu y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión traigo para ustedes el video correspondiente al mes de diciembre de la iniciativa MangaTubers Mex. Así que sin más, vamos a comenzar. El mes pasado no pude realizar el video correspondiente a la iniciativa porque estuve muy lleno de trabajo y además de eso, honestamente no supe qué héroes introducir en ese top 5, pero ya estoy aquí de regreso con este manga tag que se hizo especialmente para poder cerrar bien el año. Y en esta actividad vamos a tener 12 consignas, cada una correspondiente a los meses del año, en donde vamos a tener que responder con los títulos que hayan sido publicados en este 2022 o en su defecto con las lecturas que hayamos realizado también en este año. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con la primera consigna, que es la del mes de enero. Y esta nos dice lectura manga para comenzar una colección. Estoy de acuerdo en que hay algunas series que son muy ligeritas, muy amables, aptas para todo público, que realmente si las ves seguramente te gustan, sí, pero independientemente de esos títulos, yo pienso que está más chido que te vayas por esas series que te laten un buen, que ya conoces por scans o por su anime, y de esa manera tú te motivas a querer tener la colección completa. De los títulos más recientes que he visto que entran en esto que te estoy diciendo, puede estar Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, o más recientemente Spy Family o Chainsaw Man. Febrero, mejor lectura manga de romance. Hace un par de meses conseguí la edición de Norma, el 2 en 1 de Chobits, y es por eso que lo volví a leer. Precisamente como estamos hablando de lecturas que realicé en este 2022, lecturas o relecturas, creo que venía perfecto, porque Chobits es una historia que me encanta y que independientemente del fanservice que contiene la obra, es una historia de romance entre nuestro prota Hideki con nuestra protagonista Chi. Me encanta cómo es que él va desarrollando estos sentimientos y cómo hace hasta lo imposible por esa persona idónea para él y en el caso de Chi, esa persona idónea para ella. Marzo, mejor lectura manga para día soleado. Quiero comentarles que cuando hice la lista de los títulos que iban a estar en este manga tag, no puse las razones, por lo cual ahorita no recuerdo exactamente cuáles fueron los criterios que usé para asignar los títulos que están viendo o que van a continuar mirando. Y es el caso de Rent-A-Girlfriend. Rent-A-Girlfriend lo puse aquí, el mejor lectura manga para día soleado. Ya no me acuerdo por qué, pero aquí está. Creo que tiene que ver con que me acordé de esos capítulos donde están en la playa, los primeros capítulos, y la verdad es que sí los disfruté. Sí me gusta mucho esta historia, la veo o la leo y disfruto muy bien los capítulos. Así como llega el tomo, trato de leerlo. A mí me agrada y pues de alguna manera lo relacioné. Abril, mejor lectura manga para niños y niñas. Y aquí elegí Pokémon rojo, verde y azul, porque en el reto de lectura demográfico, que fue la primera vez que lo leí, me di cuenta que es un manga bastante chido, que creo que le puede caer bastante bien a los niños y a las niñas, porque no contiene escenas ni de violencia ni subiditas de tono. Me parece que va muy de acuerdo a esa etapa en la que se encuentran. Y aparte a mí me encantó, ahorita ando con la ilusión de querer conseguir el Yellow, querer conseguir el Rojo Fuego, Verde Hoja y además de los juegos de video que ando aquí dándole, ¿no? Pero pues por eso no podía faltar en esta. Mayo, mejor lectura manga para regalar. Y pensé que Haku no Hana sería una buena opción por dos razones. La primera es porque se me hace una serie corta, 11 tomitos, no considero que sean muchos. Y la segunda razón es porque está increíble la historia y la edición en la que fue traída. Al menos a mí me encanta, me gustan mucho las portadas, me gusta lo bien cuidada que está. Pienso que estaría padre que muchas personas lo tuvieran en su mangateca. Cada una de las portadas es diferente. De hecho, no voy a hablar de eso a detalle. Voy a dejar aquí en la parte de arriba el enlace para que vayan a ver el video donde muestro los 11 tomitos de la colección completa por parte de Kamite. Y creo que está chido como regalito. Junio, mejor lectura manga, Biel, Giel o
con temática LGBT. Me fui por A Uno Flag por la sencilla razón de que en este año solamente leí esta historia que encaje con esas características. Tengo ahí un par de tomitos Biel que llegaron a mi colección, pero no los pude leer en el año. Espero ya el siguiente poder darles lectura. Y también, bueno, también leí Joy, pero no, creo que sí me gustó mucho más A Uno Flag por la extensión de la historia, por cómo es que van desarrollando los personajes a lo largo de estos 7 tomitos. Me parece que es una gran adición a cualquier colección y la forma en la que nos platica los acontecimientos es grandiosa. Hagamos una pausa aquí a MedioTag para invitarte a que vayas y apoyes el contenido de Otaku Kona Podcast. Voy a dejar aquí los enlaces en la parte de abajo. Ve y disfruta todo lo que tenemos preparado para ti. Y pues bueno, sigamos con este MangaTag. Julio, mejor manga para día lluvioso. Y aquí ocurre lo mismo que les platiqué de Rent-A-Girlfriend. No me acuerdo por qué puse Love in Focus, pero aquí está. Me latió un buen el tomito. Lo leí en corto. Aparte de que es un poco más delgado que cualquier otro tomito, me parece que es una historia súper bonita, sencilla. La edición les quedó muy chula, los de Distrito Manga. Ya quiero tener los 3 tomitos, el cofre. O sea, va a estar de 10. Y pues no tengo ni idea por qué está aquí, pero aquí está, ¿no? Igual y sirve de recomendación. Love in Focus, vayan a comprarlo. Agosto, el mejor mes de todos, por supuesto, y queremos la mejor lectura manga para que nos acompañe en un viaje. Aquí decidí irme por Doctor Slump porque me parece que su historia es muy fácil de llevar. Además de eso, son capítulos cortos. La extensión que normalmente vemos en los capítulos de series como Jujutsu, como Kimetsu, como Chainsaw, One Piece y demás, 20 páginas en promedio, aquí son menos. Aquí son creo que 13 páginas, algo así. Estamos hablando de que es un manga que se comenzó a serializar en el 80. Han cambiado varias cosas desde esos años. Una de ellas es la extensión de los capítulos. Independientemente de eso, es un manga de comedia que sin duda te va a sacar alguna sonrisa, alguna carcajada. Y creo que en un viaje eso está chido. Aparte no te tienes que estar preocupando por andar siguiendo la historia. O sea, sí tiene continuidad, pero creo que pasa a segundo término. A veces son hasta capítulos autoconclusivos, súper leves y chidos. Septiembre, mejor lectura manga con temática escolar. Y lo vi complicado, pero decidí irme por Another porque hicimos la relectura en octubre para el reto, ¿o qué fue? La lectura conjunta de Another por lo temático de Halloween y demás. Esta historia se desarrolla en la escuela y hay toda una leyenda en torno a este sitio. Está muy chida, léanlo si todavía no lo hacen. 4 tomitos lo tiene Kamite, entonces creo que está súper amable para conseguir y para sumarlo a la colección. Octubre, mejor lectura manga sobrenatural. Y aquí sí o sí debía de entrar este tomito de Junji Ito, porque es innegable que es una edición preciosa, al menos a mí me lo parece. Se rifaron con todas estas especificaciones, que creo que no le hice video, lo grabé, pero creo que al final no lo terminé de subir, en parte por lo de la chamba que les comentaba, pero ya lo han de haber visto en un montón de lados, ¿no? El tipo de hoja que tiene, bueno, el tamaño, las hojas a color, la sobrecubierta, el acabado que tiene por delante, por detrás, o sea, está increíble. Y además de eso, pues son las historias que tiene este autor tan popular, Junji Ito, que a algunos pues sí les da miedo, hay algunos otros que no. A mí en lo personal me parece que es muy creativo con su tipo de historias. No me encanta para historias más largas, pero sí para estos cuentos cortos está muy al tiro. Noviembre, mejor lectura manga que me recuerde a alguien o para leer con alguien. Aquí decidí seleccionar Nana porque siempre que llega un tomito y lo leo, estoy platicándolo prácticamente en el momento con Marlene de Moshiroi. Ella también es súper fanática de Nana y desde antes de que Panini lo anunciara ya lo habíamos platicado, ya habíamos discutido un buen de cosas de la serie, ya habíamos expresado nuestro agrado para con el título. Y por eso es inevitable la asociación. Y llegamos al último mes, diciembre, mejor lectura manga del año.
Y es súper complicado decidir solamente una lectura cuando me rifé un buen de títulos a lo largo de estos meses. Relecturas, seguimiento a series que ya había comenzado y demás. Pero ya tratando de responder eso, creo que me voy a ir por Tsubasa, por todo lo que representa, por esos que serán, ya no me acuerdo, 15 años desde que comenzó a publicarse por Editorial Viz y que no pudimos ver el final. Ellos se quedaron en el tomo 13 y Kamite comenzó desde el 1 y ahí tuvimos un ratote esperando a que continuaran su publicación y después agarraron calor y de dos en dos y este año se terminó. Estuvo súper increíble, me encantó tenerlo en físico porque ya lo había leído por scans en su momento, pero es otra experiencia tenerlo aquí en las manos, tener la colección completa. Y no, creo que eso, creo que todo lo que significó el título de Tsubasa es lo que la hace acreedora de la mejor lectura de este 2022. Ay, pues bueno, ahí está este manga tag que se hizo para cerrar el año, para cerrar estas actividades de Mangatubers Mex en el 2022. Ya nos estaremos viendo en el 2023 con más propuestas y esperando que siempre sigan llegando más creadores de contenido para sumarse a las diferentes actividades que se tienen aquí propuestas. Por mi parte ha sido todo, espero que te haya gustado y si es así te pido que me regales un like y que me dejes un comentario aquí en la parte de abajo. También te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla y te dejo los enlaces en la descripción para que vayas y te sea muchísimo más sencillo seguirme. Sin más, por el momento me despido, muchísimas gracias y bye.